Nos cuenta el santo cura de Ars. Para evitar que el demonio del orgullo nos arrebate todo el mérito de nuestras buenas obras, para hacernos concebir el más grande horror de este maldito pecado de la hipocresía, voy a mostrarles a dónde conduce dicho crimen. Por un ejemplo muy dirigido, digno de ser grabado en su corazón. Leemos en la historia de San Palemón y San Pacomio, llevaban una vida muy santa. Una noche, mientras estaban en vela y tenían encendido fuego, les sorprendió un solitario que quiso pasar con ellos la noche. Les recibieron con acogida y cuando comenzaban a orar juntos ante el buen Dios, dijo aquel a sus compañeros. Si tienen fe, atrévanse a permanecer de pie sobre estos carbones encendidos, rezando lentamente la oración dominical. Aquellos santos varones, al oír la proposición de aquel solitario, pensando que solo un orgullo o un hipócrita podía hablar así, Hermano mío, le dijo Palemón, ruega a Dios. Eres víctima de una tentación. Guárdate mucho de cometer una tal locura, ni de proponernos jamás semejante cosa. Nuestro Salvador nos ha dicho que no hemos de tentarlo, y es precisamente tentarle el pedirle un milagro de esta suerte. El infeliz hipócrita en vez de aprovecharse de aquel buen consejo, se ensorbeció aún más por la vanidad de sus pretendidas buenas obras, avanzó osadamente y permaneció de pie sobre el fuego sin que nadie lo mandara. Solo por instigación del demonio, enemigo de los hombres, Dios a quien el orgullo había expulsado de aquel corazón por un secreto y espantoso juicio, Permitió al demonio que librara a su víctima de los efectos del fuego, lo cual acabó de exaltar su ceguera, creyéndose ya perfecto y un gran santo. Al día siguiente, por la mañana, entonces se despidió de los dos anacoretas, sorprendiéndoles y reprendiéndoles de su falta de fe. Ya saben que han visto de lo que es capaz aquel que tiene fe, pero hay, pasado algún tiempo viendo el demonio que aquel infeliz ya era suyo y temiendo perderle, quiso asegurarse de su víctima y ponerle en, en el su sello su reprobación. Tomó la figura de una mujer realmente vestida llamó a la puerta de la celda de aquel solitario, diciéndole que se hallaba perseguida por sus acreedores, que temía ser atropellada por no tener con qué pagar. Así es que, conociendo el carácter caritativo del solitario, a él recurría. Te suplico, dijo ella, que me admitas en, su cel en tu celda para librarme de aquel peligro, aquel infeliz después de haber abandonado a Dios y de haberse dejado arrancar por el demonio los ojos del alma, no acertó al ver el peligro que corría, así pues la admitió a su celda. Poco después se sintió fuertemente sentado contra la santa virtud de la pureza y admitió los pensamientos que el demonio le sugería. Se fue acercando a aquella pretendida mujer que era el demonio y llegó hasta tocarla. Entonces el demonio se arrojó sobre el solitario, lo cogió, lo arrastró un por un buen camino, golpeándolo y maltratándolo de tal forma que su cuerpo quedó molido. Lo dejó el demonio tendido fuera, donde quedó sin sentido por mucho tiempo. Pasados algunos días, algo. Repuesto ya del percance, arrepentido de la culpa, fue otra vez a visitar a los dos solitarios para comunicarles lo que había sucedido. Después de haberles narrado el caso con lágrimas en los ojos, les dijo: Padres míos, debo confesar que todo aquello me aconteció solamente por mi culpa. Yo fui la causa de mi perdición. Pues no era más que un orgulloso, un hipócrita, que pretendía pasar por más bueno de lo que era realmente. Te ruego encarecidamente que me socorra con el auxilio, le dice a uno de ellos, de tus oraciones. Pues temo que si el demonio vuelve a cogerme, me hace trizas. Miren, mis hermanos, asimismo los brujos andan. Engañando gente porque realmente pasan por el fuego, especialmente los que invocan a Candelo, que es el mismo diablo. Y mucha gente por eso cree en ellos, porque dice, pero es que si pasa por el fuego, pero es que mira los prodigios que hace y las personas se llevan de eso. Y por eso es que mucha gente se desespera y ocurre a los brujos, a los curanderos y a los ocultistas buscando una solución rápida. El problema es... Que como lo dice el refrán, la desesperación lleva al fracaso. Todo lo que sucede en nuestras vidas no siempre viene de Dios. Ahí viene lo que es el don de la prudencia. Miren, nada más como Dios permitió que el diablo entrara con este monje en el fuego y que no se quemara, y cualquiera diría, sí, es su fe. No, no siempre lo que la gente consigue es por fe, a veces por malicia. Y esto es. Una anécdota digna de tomar en cuenta de cómo la gente, con sus bajos instintos, ya sea de orgullo, ya sea de lujuria, piensan que están haciendo lo correcto y están encadenando su alma. Además de recordar lo que pasó con, con el mismo Jesucristo, que nuestro Dios, en las tentaciones del desierto, donde el mismo diablo le decía que se tirara del precipicio y Jesucristo le dijo. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas veces no queremos nosotros forzar a Dios a que nos dé específicamente lo que nosotros queramos, así aún no sea su voluntad? Por eso es que uno tiene que vivir todo el tiempo en oración. No específicamente pasarse todo el día en la iglesia, sino más bien en lo que usted haga. Porque el diablo, que el Señor lo ate. Es inteligente y ustedes lo saben y en la Biblia lo dice que los hijos de las tinieblas son más astutos de la luz y a usted le puede decir que eso que usted consigue es porque tiene falta de fe y es porque no es el momento de que Dios se lo consiga ¿da? o si no, si ni siquiera le conviene. Cuántas personas han muerto porque le dicen, "Ah, que no te atreves a hacer tal cosa." Y esa gente por soberbia lo hace y se muere. Sí, porque nosotros tenemos dentro de nosotros una concupiscencia en la carne de arrastrarnos a la vanagloria, el orgullo que hay que pelear todos los días. Aparte de lo peor que nos está pasando ahora, que es vivir de la superficialidad, de pensar que tú tienes que tener la mejor apariencia, que tú tienes que tener mucho dinero, que tú debes tener todo lo que sea superficial. Eso hace también que la gente, lleno de soberbia, invierta todo su tiempo, todo su dinero y todo su esfuerzo en... Lo físico y al alma no les prestamos atención. Mira estos monjes cómo entendían que por encima de querer demostrarle algo a alguien necesitaban obedecer a Dios y nosotros también necesitamos hacer lo mismo en vez de querer demostrar a los demás que podemos pasar por el fuego o querer demostrar a los demás que tenemos muchas cosas o querer o querer demostrar a los demás que los años no nos pasan y que siempre nos mantenemos jóvenes, vamos a procurar que sea nuestra alma la que nosotros podamos trabajar. Porque ¿de qué me vale a mí ganar el mundo si pierdo mi alma? O simplemente también en el momento en que esa mujer que era el demonio que se le acercó, tampoco él tuvo la prudencia de saber cuáles son las intenciones de esa persona. O si le era lícito dejar a una mujer en su celda. Porque muchas veces nosotros pensamos que tenemos las fuerzas para vencer lo que sea y no nos damos cuenta que como humanos podemos fallar y que tenemos límites. Entonces, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y esas pruebas vienen para saber si de la misma manera nosotros caemos sin analizar la situación. Que el Señor nos dé la gracia de ser verdaderos santos y de concedernos la prudencia del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.